impactado esto de que la vida en el barrio es desechable, para mucha gente, ¿no? A los dos días que llegué me tocó un funeral de una mujer que trabajaba en un hotel y que la tiraron por la ventana del tercer piso porque no servía. ¿Una prostituta? Una prostituta, sí. Trabajadoras sexuales le llamamos acá. José Gutiérrez, el padre Pepo, como aquí todos le llaman, es el párroco de la iglesia de La Matriz desde hace 5 años. El barrio gira en torno a La Matriz. Su torre, visible desde el llano Los Cerros, es sitio de referencia en Valparaíso. El atrio es usado como patio de recreo, escenario, sala infantil, cancha de fútbol o lugar de sosiego para disipar borracheras. El padre Pepo ha llegado a un barrio particular, capaz de lo mejor pero también de lo peor. Un barrio de gente de esfuerzo pero también un barrio de malandras, prostitutas, mendigos y alcohólicos. Mira la barba que tengo, el pelo como lo tengo, mira. Ya soy ermitaño, vivo solo, mire cómo tengo las facciones. Falta que vezca un gato y me lo coma porque tengo hambre. El ciudadano Juan Erasmo Acevedo Quintana, el Juaniquillo, estudió licenciatura en matemáticas en la Universidad de Chile. ¿Tu vida en el barrio aquí cómo es? ¿Cómo que lo dije? Tú sí, una vida de chichero. De chichero, ¿sabes lo que es un chichero? Pidiendo una moneda para servirse un trago. Humillándose, denigrándose. La última carta es la historia. Estamos en el barrio La Matriz, lugar donde se fundó Valparaíso. Y hemos llegado hasta él porque aquí conviven el esfuerzo, la diligencia de algunos, con la casi absoluta marginalidad, ese mundo que tan rara vez se muestra por televisión, el mundo de los mendigos, de los sin casa. Trataremos de indagar en sus angustias, en sus valores, en su dignidad. Y de paso conoceremos uno o más notables ejemplos de solidaridad humana. Hay mucha solidaridad, llamémosla, entre ellos, ¿no? Mucho más que en otras partes, diría yo. Pero también hay el otro aspecto, o sea, la agresividad, por cualquier cosa te cortan, ¿no? Te cortan significa que te pegan una cuchillada, ¿no? Te marcan, te cortan y... bueno, es un poco en general, porque no es en todas las calles y en todas partes, pero es mucho más que en otros sectores. El barrio de La Matriz es el sitio fundacional de Valparaíso. Aquí se instaló el puerto, desde aquí esta ciudad fue conquistando los cerros. Este barrio tiene historia. La ahora segunda comisaría, justo detrás de la parroquia, fue por allá por el 1717 un convento de los jesuitas. Y en este sitio, cuando era el templo de Santo Domingo, en el año 1828 el Congreso General Constituyente sancionó la Constitución Política. Luego, el 8 de agosto de ese año 1828, celebraron sus sesiones de instalación al Senado y la Cámara de Diputados. Esa es la historia oficial. Pero también hay otras, más duras y también más reales. Don Tristelmo, por ejemplo, anda cargado. Porta un estoque que no es más que una lima pacientemente aguzada. ¿Y esto para qué lo tiene? ¡Ah! ¡Defensa personal, hermano! Hombre de experiencia, él prefiere el estoque a la cuchilla, que la jerga del ambiente denomina la chaveta. ¿Y por qué prefiere el estoque? Ah, porque usted, con la chaveta usted le pega un chuzazo, un huevón. Sangran igual que carneros los culiados. Y el estoque no, porque chupa. Y quedan como 3 horas vivitos, sentados. Y después se derrumban. Tiene tiempo usted para arrancar.
¿Pero es acaso don Tristelmo Sáez Asensio un delincuente? Nada de eso. Es un apacible caballero de 80 años. Llegó a Valparaíso en 1940 y de aquí solo partió como marino. Usted tuvo una profesión, tuvo embarcado, llegó a tener dinero, me imagino entonces, ¿no? Mucho dinero lo gasté todo. ¿Sabes lo que tengo ahora? Son piojos. ¿Y en qué gastó el dinero? En mujeres, buen copete y todo, en la vida de mi madre. ¿No se arrepiente? No, ¿por qué? Lo que no me arrepiento es que el hombre arriba me tiene vivo todavía, no me quiere llevar. Un día iba subiendo para arriba para el cerro y me salió el diablo. ¿Ah? ¿Cómo era el diablo? Ah, con una capa negra y por los cuernos lo vi, por la cola. ¿Sabe lo que le dije? Le abrí la chaqueta, la guata no tiene coraza, mátame. Porque creía que me iban a cuelgar viejo conmigo. Ahí porque no te voy a llevar, me dijo, porque yo hasta yo mismo te tengo miedo, me dijo. Ahí sigo tan malo en tu vida y sigue tu camino. ¿Usted ha sido malo en la vida, sí? Claro que sí, malo, malo, malo. En defensa propia, no peleando como un asesino, no. La defensa permitía, me dijo. ¿Y qué hizo ahí? Lo que hice para tú es matar, para defenderme. ¿Mató gente usted? ¿Cuatro? Vi dos muertes. Vi cuando mataron adentro de un negocio, o sea, un bar. Mataron a un caballero que decían el Nano. Lo mataron, le pegaron dos balazos. Eso lo mató un santiaguino. Y después vi que matar a otro que era dueño de una... ¿cómo se llama? De un restaurante allá en el sector Barón. Óscar López Calderón, el justiciero, es el personaje histórico por antonomasia del barrio. Trabajó en el mítico American Bar, hoy desaparecido. Él sí añora las antiguas noches de bohemia. Llegué yo el año 52 a la bohemia aquí al puerto. ¿Cómo era eso? El puerto era fabuloso. Estaban los siete espejos, la Casa Amarilla, Miss Merry, el 69. Eran casas famosas que llegaba la gente. ¿Y qué es lo que había ahí? Era, bueno, ahí igual para bailar y mujeres. Ex marino, el justiciero recorre la cuadra, la calle que era juerga constante hace años atrás, buscando almas gemelas. Para su pena encuentra lo más, fantasmas. Los antiguos locales se fueron. El justiciero deambula por sus antiguos territorios de gloria. Tuvo muchas mujeres, ¿no? Cualquier cantidad, como 5.000 mujeres. Por todos lados. ¿Ninguna se quedó con usted? Sí, sí. Tuve dos hijos con una amiga. ¿Pero nunca se casó? No, nunca me casé. En el barrio de La Matriz, las construcciones antiguas marcan la magnificencia de antaño, como en todo Valparaíso. Pero cada edificio con sus moradores en las sombras es una caja de sorpresas. Pamela nunca ha podido ejercer su profesión de secretaria. Atada a su hogar, es un alma solitaria. Hay tantos sueños, pero son como inalcanzables. ¿Por qué? Es que a uno de repente se le cierra el camino. Ve todo oscuro. Me lo he llevado puro encerrado aquí. Me he dedicado 100% a mis niños, a mi casa. He tenido dos fracasos. Terrible. Y... Y después te lo ves todo oscuro. No hay nada. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Mira, con mi esposo, yo casé con mi abuelo, 20 años. Duré súper poquito, como un año y tanto. Estuve 6 años después sola. Y rehice mi vida con otra persona, una persona mayor, pensando que ahí estaba la solución, un hombre maduro que ya me se había encaminado en la vida y ya sabía lo que quería y todo. Y me resultó peor. Me resultó peor. Y aquí estoy, pues, hace poquito nomás que se terminó también esa segunda relación, hace como 2 meses. Y aquí estoy, y no sufro por ellos, ¿ah? ¿Eh?
sufro por, ni por, no sufro por los hombres, no, sufro por los fracasos. Ellos son algunos de los personajes que conviven con los vecinos del barrio. Ciudadanos sumidos en la soledad, con nacionales dejados de lado, emigrantes forzosos por algún trauma familiar, nómades eternos en cinco manzanas y alcohol. El alcoholismo es una enfermedad, no es un vicio. De repente, cuando te falta un poco de alcohol, cae al suelo como peor. Te da epilepsia alcohólica. Y cuando a ti te falta alcohol, ¿qué es lo que haces? Claro. Tira la manga, güey. Recurrimos a la nobleza y a la misericordia de los seres humanos. Si yo pido una moneda para servirme un plato de comida, nadie me la brinda. Pero si pido una moneda para servirme una caña de vino, al tiro. ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? Porque lo conocen, si lo ven todos los días curado, tirado ahí durmiendo en el suelo. No, espérate. ¿Sabes qué? Le quitamos el puesto a un perro para acostarnos nosotros ahí en el suelo. Legal. Ya somos el último vestigio que está quedando en el ser humano. El mercado concentra las miradas de los turistas. Aquí se han hecho películas, pero la actividad comercial no despega. Hablar con los comerciantes es recibir solo quejas. Y ahora, más todavía, porque la municipalidad pretende revitalizar este espacio, pero eso significará que los locatarios deberán comprar sus puestos. Luis Fernando Valenzuela es el último carnicero que aquí va quedando. Llegó el año 36, cuando era un niño de solo 9 años. Su local concentra las miradas de todos los gatos y perros del mercado. Un tío tenía carnicería aquí. Hay una vecina tenía carnicería. Y llegué aquí a... Me gustó aquí. ¿No salió acá? No salió ya. Llegué y no me moví. ¿Va a terminar acá? Parece que va a terminar ahí. La Plaza Chaurren resume los latidos del puerto y del barrio. Dos emblemas coronan esta singular plaza. Por un lado, la farmacia alemana, fundada en 1846. Parte de la historia de Valparaíso está aquí, y también en la esquina opuesta, donde se ubica el Emporio Chaurren, una reliquia bien conservada. Un poco más allá, la fábrica de cecina Sedmacher, que se niega a abandonar el barrio. Esta empresa de cecina, antes que nosotros nos hicimos caigo, hace 60 años, ya había sido una empresa de cecina de otro dueño. Pero entonces ya hay como una tradición. Y cuando nosotros llegamos acá en el año 36, llegamos directamente para acá a Valparaíso y tampoco ya no nos queremos cambiar. De alguna forma nos encanta este barrio, esta zona. Humildes los hombres que sean, que teman, que busquen, dedicarle su palabra. No gente desordenada, porque lo único que se ve ahora es hipocresía, religiosidad, basura, y eso no sirve. Yo le digo a los políticos, a los diputados, a los ministros, es tiempo que le demos la vuelta a Cristo, porque la palabra de Dios dice que Él viene como ladrón en la noche. Las calles no tienen dueño, pero si los tuvieran, poco podrían esgrimir mejores derechos de propiedad sobre estos pavimentos que el ciudadano Heriberto Esteban Ramírez González, a quien todos conocen por el Chico Liberti, inigualable buscavidas de la sobrevivencia que nunca se ha movido de Valparaíso. Siempre aquí en Valparaíso. Tengo familia en Santiago, pero de esto y cuestiones, pero nunca yo he estado con ellos. Pero lo más que ha durado, por ejemplo, 3 meses, nada más. Pero ellos son de plata, todo eso cuestión. Hoy la Plaza Chaurren aparenta sosiego, pero no hay que ser demasiado agudo para percatarse que recibe a los agotados caminantes condenados a la espera incierta de un trabajo. Jubilados, mendigos, alcohólicos y cesantes aquí convergen. Lo llevo a comer un sándwich. Yo ayudo a todos estos pobrecitos, les compro pan, todo eso. Perdón, nadie, si tú...
Ya vamos, vamos, vamos. Ahí hemos tenido una muestra de personajes que conforman este barrio. Y la trama de nuestra historia de esta noche, que tiene un final, si no feliz, al menos esperanzador. Vamos a ir a nuestra pausa y luego tenemos otros personajes, incluyendo los de diversa opción en cuanto a su sexualidad. Y de quienes se están organizando para hacer algo respecto a los problemas más urgentes. En nuestro próximo bloque. ¡Felipe! ¿Quién es Felipe? Felipe es el gato. Tiene 4 hembras y le da duro. Porque anda entusiasmado, ni agosto. No era como antes, antiguamente. ¿Viste que en agosto los gatos se ponían enfermos? Ahora no, todo el año. Hasta eso cambió. Hasta eso cambió la sexualidad de los animales. Horacio Martínez tiene 70 años. 40 de ellos los vivió en el extranjero, básicamente en Buenos Aires. Hace 4 regresó a su barrio, donde vive ejerciendo de modisto para una clientela que no puede realizar grandes gastos, pero que le es fiel. Yo le voy a ser bien franco, yo soy homosexual, ¿no? Y por eso que me gusta vivir solo. Pareja no he tenido nunca porque me cansa lo mismo todos los días. No sé, no sé cómo lo tome, ¿no? Pero como le digo, yo soy franco en decirle, a mí me cansa todo lo mismo todos los días. Esa rutina me cansa. El barrio siempre ha acogido homosexuales y travestis, en parte por la prostitución que desde antaño se instaló aquí. La parroquia, por ejemplo, trabaja con prostitutas del sector. Ellas, sin embargo, no quisieron aparecer en este reportaje. Pero en este barrio, por ejemplo, hay travestis. Me da la impresión que hay mayor tolerancia. Sí, me visitan mucho. Hay tolerancia, ¿no? Sí, hay más tolerancia. Claro, en este barrio. Antes no podíamos andar vestidos de mujer en la calle, porque te seguía la patota de muchacho y si no te salvabas, era porque la gracia de Dios. Pero te pegaban, te pateaban. Ahora no, anda cualquier homosexual vestido mujer por la calle. Antes no se estilaba eso. Para el barrio eso es una cosa normal. El travesti está aquí en la calle, está en todas partes, son muchos. ¿Es parte del barrio? Es parte del barrio. ¿Como los indigentes? Como es, como todo eso, ¿no? Una vez me tocó también un funeral así, de uno que murió en un accidente. Estaba llena la iglesia. Fueron las primeras veces que yo estaba acá también, ¿no? Y había una niña ahí que lloraba mucho y me dije a la bella yo, ¿no? Cuando le fui a dar la paz, en la misa hay una parte en que se va a dar la paz a la gente antes de compartir la comunión, me dijo, yo le di la paz, le di un beso, ¿no? Y ella me dijo, muy bonita su misa, padre. No era niña. Pero ¿qué importa? O sea, qué rico que una persona así se pueda sentir también interpretada por Jesús y por el Evangelio. Yo nunca me he sentido menospreciado por lo que soy. Nunca he tenido vergüenza de ir a presentarme a una fábrica y decir, mira, acá precisan un modisto, un costurero, una persona que sepa coser. Nunca he tenido esa, ni por mi estatura, ni por lo que soy. Porque así como tú me ves conversar, soy todo, todo, toda la vida. Ella es Michelle, es un travesti. Vive por ahora de la prostitución. Pretende salir al extranjero y regresar a Chile para dedicarse a la defensa de los derechos homosexuales. Ay, tengo tantos sueños. Pero uno en especial me gustaría, no sé, vivir totalmente libre y ser. Que me dejen ser, ¿no? O sea, que si yo me asumí como travesti, es mi opción. Y yo no le hago daño a nadie, no sé. Tampoco quiero ocultar mi travestismo, ni tratar de disfrazar. O sea, tratar de decir, oye, ¿sabéis que quiero ser mujer? Porque yo sé que no quiero ser mujer. O sea, yo no quiero ser mujer, quiero ser travesti. Quiero que se me respete por eso.
yo confieso que la mirada que tenía de todo ese mundo, ¿no es cierto?, era la mirada más bien común y corriente de la gente, no pocas veces de la iglesia, ¿no? De pecadores de parte de la iglesia, de los malos, digamos, ¿no?, por parte de la sociedad. Y cada vez me doy más cuenta de que los malos somos la sociedad, ¿no?, y eso, ellos no son más bien víctimas de la maldad de esa sociedad en general. Lo que nosotros llamamos el pecado social. Muchas veces te toman detenida y tú le preguntas, oye, pero ¿bajo qué cargo me llevas? Y muchas veces ni siquiera te dicen bajo qué cargo te llevan, o sea, pero en el parte sale por ofensa grave al pudor y a las buenas costumbres, o sea, ¿ofendo a quién? ¿A quién puedo ofender? No sé, a lo mejor, yo creo que la única persona más ofendida podría ser yo misma, ¿no? Y las buenas costumbres, ¿quién tiene buenas costumbres? ¿Quién no tiene una mala costumbre en esta vida? Aquí, nadie puede erigirse en juez. Hoy, el Juaniquillo bebe en el rancho del Siete Machos. Él es uno de los que ya ha saldado sus cuentas. Todo se derrumbó en todo caso. Ya no, ¿qué tengo que ver con matemáticas, con mi familia, con mi padre, no? El 15 de agosto fui a Santiago a pedirle disculpas a mi padre por la manera de actuar que he tenido. Y... ¿te recibió? Sí, lo dimos en la mano, un abrazo y adiós. ¿Quién muere primero? Mi padre va a cumplir 70, yo voy a cumplir 43. A escasos 30 metros está el taller del mecánico Juan Vargas. Él también sabe de alcohol. También en una época allá en Antofagasta el trago lo atrapó. Y supo salir, pero no indemne. Las heridas están aún vivas. ¿Qué trago lo puede dejar usted cuando quiera, no? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué se necesita? La voluntad, no, nada más. De voluntad, no. Fuerza y voluntad, no. Y también a veces dejar la familia para dejar de comentar. ¿Eso tuvo que hacer usted? ¿No? ¿Por qué tuvo que dejar la familia? Ya, eso está preocupado. ¿A qué se mete más eso, no? No, no, pero ¿era tan necesario cortar todo así? Sí. Porque a veces las amistades molestan. Está orgulloso usted, parece. Sí. Pero si eres feliz. No me preguntes, no le pregunto. Maestra. Tristeza, hombre. Alcohólicos, travestis, mendigos, cesantes, prostitutas, delincuentes. Todos juntos conviviendo con los vecinos de la matriz. Todos humanamente juntos. En el barrio, organizarse es una forma de sobrevivir. Yo soy jubilado, tengo una pensión de gracia. 20.000 pesos mensuales. Yo no alcanzo para más, para nada. ¿Vive aquí en el ejército? Sí, vive. El Ejército de Salvación, que aquí tiene un hogar de hombres, es el dormitorio de los desamparados que han hecho de este barrio su terruño. En este sólido edificio construido en 1936, decenas de hombres almuerzan, comen y alcanzan una cama en la que reposar los cansados huesos. Estos rostros, con el correr de los días, se nos harán familiares. El teniente José Fernández está a cargo de este hogar. Es miembro del Ejército de Salvación desde hace 20 años. Desde hace dos, administra este hogar. Antes, en Concepción, era un empresario dedicado a la construcción. Fernández tiene ya una rutina clara y precisa. Por ejemplo, recorrer los puestos de mercado El Cardonal para pedir a los feriantes que le regalen las verduras y las frutas más discretas para la olla que alimentará a sus huéspedes. De primera fue difícil, pero ahora ya todos nos conocen ya. Entonces conocen lo que hacemos, conversamos con ellos un poquito y les solicitamos la ayuda y nada más. Don Sergio, sí. ¿Ya nos vamos ya? Sí. ¿Con esto ya está suficiente? No, sí, ya está. Al mediodía, lentamente, la escalera que da al Ejército de Salvación empieza a llenarse de los comensales que le harán honor al almuerzo.
me siento feliz. No pago luz, no pago impuestos, ni con lo peor, ni con lo hay, locomoción ni agua. Soy feliz, porque Dios es mi protector. ¿Y el invierno, el frío, por ejemplo, no le da pena? Voy para el norte, para el invierno. Y para el verano voy para el sur. Igual que la golondrina. Muchos quisieran volar para hacer golondrinas y escapar del barrio. Los que se han quedado han optado por ayudarse para salir adelante. Muchas instituciones de Valparaíso nacieron aquí. Gente que se organizaba para hacer cosas, para defender sus derechos. Era la época de las mutuales, de los sindicatos. Aquí, al pie del Cerro Cordillera, se fundó la primera escuela laica del país en octubre de 1871. La escuela Blas Cuevas, que todavía funciona, con 500 alumnos. Ya más arriba está la población obrera de La Unión, un monumental edificio, construido por el año 1880. En 1884, Juana Ross Edwards compró el inmueble, lo refaccionó y creó una fundación que tenía por objetivo expreso mejorar las habitaciones destinadas a la clase obrera. Aquí se les arrendaba un hogar digno. Hoy, con toda su belleza, el inmueble se sostiene, tambalea, resiste, y son los jóvenes los que han sacado la cara aquí organizándose. De la basura llegaba más o menos, digamos que tapa esto, porque estos eran unos baños chicos antes, que aquí se puede apreciar por los hoyos de las tazas, todo eso. Entonces, era basura, basura. Y un día nos juntamos con los amigos y dijimos que podíamos hacer ducha, arreglarlo y todo esto. De a poco pusimos una moneda, juntamos unos billetes, hicimos lota, hicimos también rifa. Varias cosas. Hicimos un baño. Esto funciona todos los días. Y nosotros mismos, los amigos, lo limpiamos. Tenemos un horario del día que me toca a mí, un día que le toca a ellos. Y así funciona permanentemente. Mauricio es uno de los jóvenes de la veintena de familias que vive en la población obrera. Esta es mi pieza. Son los pósters de mi hermano, qué sé yo, mi colección de cosas, billetes, mi raqueta de tenis cuando era top ten. Cancho, ¿y eres feliz de vivir aquí en la población obrera, no? Sí, feliz. Orgulloso de vivir aquí. Porque yo creo que esto es bonito. Yo creo que si algún día me tuviera que ir, no sufriría tanto, pero sí lo sentiríamos. En el mismo Cerro Cordillera, a no más de 100 metros de la población obrera, está el Taller de Acción Comunitaria, el TAC, una organización que trabaja con los niños del sector, incluidas las escuelas. Ellos han transformado una quebrada que era un basural en un proyecto de parque con plaza incluida. Uno aprende experiencias nuevas. Aprenda a cuidar más bien la naturaleza. ¿Y qué es lo que van a hacer aquí para abajo en la quebrada? Esta es una pequeña reserva ecológica que pretendemos tener lista para el año 2000 más o menos. Ya podamos tener un árbol bonito, que ya tal vez puedan dar algunos frutos. En el Taller de Acción Comunitaria, nacido hace 9 años, participan los alumnos de las escuelas y también las 40 niñas del Hogar María Goretti, que está a pasos del TAC. Este es un proyecto multidisciplinario por el que han pasado cerca de 8.000 niños. Sí. Y es un paso que yo creo que les ha cambiado a ellos como a nosotros la vida. Y se les ha cambiado fuertemente. Les ha cambiado porque saben hoy día el valor de estar con otro. Y todos pensamos que tú solo puedes surgir, solo puedes crecer, solo puedes avanzar, solo puedes ganar. Y pero la apuesta de ellos y nuestra es que solo no puedes. Entonces han aprendido a valorar la relación con otros, la solidaridad, la capacidad de entregarse sin esperar más. El barrio allá abajo sigue con su vida.
Los vendedores de pescados, instalados en las afueras del mercado, son un toque de pintoresquismo, pero también de esfuerzo. Ellos dependen del permiso provisorio que cada 90 días les otorga la municipalidad porteña. Tito Herrera lleva 27 años aquí. En un barrio con fama de duro, él se ha ganado un puesto en la calle, trabajando. ¿Y qué es lo que se aprende trabajando en la calle? ¿Qué no se aprende? ¿Qué no se aprende en la calle todavía? Aquí se aprende de todo, compadre. Porque aquí todo es de todo. Qué hombre, aquí se hace más hombre. Porque la calle es difícil, compadre. La calle para trabajar, olvídate. Uno mismo hace, llega a dar vergüenza, ¿no? Yo cuando empecé me daba vergüenza. Pero las circunstancias, la familia, uno va creando una familia. Yo tengo tres hijos, tengo tres nietos. Y en mi casa, como te digo, yo somos más o menos 11 personas. Para mantener 11 personas está un poco difícil la cosa. Pero con empeño se hacen las cosas. ¿Dónde queda tu casa, Tito? Yo vivo en Playa Ancha. En Playa Ancha, en una población que se llama Joaquín Garbello. Invítame. Te invito a mi casa, ¿verdad que sí? ¿A qué hora nos juntamos? 7. A las 7 de la tarde. Te invito, compadre. ¿Ah? Ni un drama. No, desde luego que ningún drama. Por eso, después de nuestra pausa, acompañaremos a Anibaldo Mochatti aquí hasta las alturas de Playa Ancha para esa visita. Y posteriormente, descenderemos con ellos hacia donde sí hay drama muchas veces, la noche porteña, después de nuestra pausa. Prefiero ir con mis perros y mi mujer. Pero Valparaíso está trayendo a los jóvenes más allá del puerto. En el bar La Playa, la música suena fuerte. Hay ganas de pasarlo bien. Sin embargo, la noche no solo juerga. Nuestro teniente del Ejército de Salvación sigue con su marcha. También él sale de noche. Su destino es errar por las calles repartiendo café y pan a los mendigos, conversándole y eventualmente llevando a alguno de ellos para que duerma en el Ejército de Salvación. A esta hora, el Ejército de Salvación bulle de hombres en busca de una cama para dormir. Se cena y de paso se entonan melodías evangélicas, algunos con la lengua traposa. Poco a poco el dormitorio se repleta. La noche ha llegado, con ese instante terrorífico antes de dormir en que la mente obliga los recuerdos, las evaluaciones, las penas y también las culpas. Para algunos, esta noche es más urgente. La tuberculosis tiende a atacar a los alcohólicos. Meses de mal comer, de dolores. La ambulancia está en camino. ¿Cuántas veces ha estado hospitalizado antes? Tú tienes 32 años. ¿A qué edad te dio tuberculosis? 30. La mayoría de estas personas que nosotros recogimos en la calle tiene tuberculosis. O sea, son tuberculosos, enfermos del pulmón. ¿Cuánta gente ha muerto mientras usted ha estado acá? Bueno, en estos 2 años, unos 15. 15 personas han muerto en estos 2 años. Mueren muchas personas. ¿Y en la calle también mueren? Sí, en la calle también mueren de inanición algunos, todo eso. Mueren, pero no muchos, pero también mueren del frío, también algunos en tiempo de invierno. Mientras, en el antiguo Teatro Valparaíso, hoy denominado el Club Valparaíso, la cosa está que arde. Adolescentes recién salidos del cascarón lucen sus primeras plumas ante una multitud ansiosa, frenética, errante y sensual. Pero en el barrio, la lucha sigue, sin maquillaje. Daniel Arancibia, como otros jóvenes de la parroquia, sale religiosamente a prestar ayuda. Hoy va rumbo a la línea del tren junto a un amigo. Juan y Manuel seguramente los esperan. ¿Qué
Oye, Manuel, ¿y cómo te conociste tú con la Juanita? Hace 4 años ya. 4 años. O sea, a él, 5 años. 5 años. Bueno, 5 años. 5 años por oleo. Claro. Ahora llevamos más de un año viviendo juntos. Cuatro años primero y después un año. Este cuestión parece que hace casamiento. Me invitáis, Ahí va el padre, vemos ahí los casos. Yo estoy jodido, soy casado. Tú ya soy casado. Tengo 4 hijos, así como ustedes. Mírenlo. Ah, también tiene dos lolos y 2 lolas. Pero están casados. Están casados ya. No ni conozco ni mis nietos. Oye, Daniel, ¿y por qué eso como que tú hablas del deber de ayudar? Porque estamos en una sociedad en que somos hermanos y para mí, si no ayudáis a alguien, es como no ayudar a alguien de tu familia. La gente que duerme en las calles es mi familia a las finales, porque si bien yo no duermo en las calles, duermo en mi casa, con mi familia, me siento parte de ellos al ser integrante de este barrio, o sea... ¿Tú quieres tu barrio? Sí, Caleta. Yo creo que Valparaíso yo no lo cambiaría por nada, ni por nadie. Abraza mi verá, que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Terminada la noche del sábado en el puerto, no termina, sin embargo, nuestra historia. Porque los días domingo en la mañana, en torno a la iglesia de la Matriz, tiene lugar un acontecimiento que es el que verdaderamente nos trajo hasta este sector de Valparaíso. Porque no vinimos solamente a mostrar miseria, pobreza, seres desventurados, sino que un verdadero ejemplo de lo que se puede hacer al respecto. Después de nuestra pausa, la mañana del domingo, aquí en el barrio de La Matriz. Culmina el domingo en la mañana, aquí en el barrio de La Matriz. El número 421 ha pasado a ser emblemático. A raíz de una situación hasta cierto punto anecdótica y que usted va a conocer casi de inmediato. Porque aquí se reúnen y en cierto modo se articulan todos los personajes que hemos ido conociendo durante la noche. Se les alimenta y se les cuida, sí, pero tal vez lo más importante, aquí cada domingo por la mañana se les escucha. El 421 es un emblema en el barrio La Matriz. En este sitio, con un sistema de rotación de grupos de voluntarios, todos pertenecientes a movimientos católicos, se les sirve desayuno y almuerzo a quien quiera que aquí acuda. Pero lo más importante es que se les trata como seres humanos, como a un igual. Necesitaba gente que me ayudara a la comunión. Y entonces nombré a algunas personas que se ofrecieron voluntariamente y nos estuvimos preparando para ese ministerio. Y uno de ellos me dijo un día, padre, me dijo, el cuerpo de Cristo que vamos a distribuir en la misa tiene hambre y tiene frío a la salida de la misa, me dijo, porque duerme en la intemperie. ¿Podemos convidarles un desayuno caliente? Ya, pues le dije yo, Macanú. Y ahí empezó el 421. Empezó como un desayuno caliente para 4 personas. El domingo empieza con la espera. Se espera un desayuno, pero sobre todo afecto. También cuidados médicos y algo de ropa donada a la parroquia. Una extrema alternativa para gente que por no tener tarjeta CAS ni siquiera forma parte de la estadística de la extrema pobreza. La movilización de todos estos voluntarios ha sido obra del padre Pepo. Él ha logrado entusiasmar a sus fieles. Toda la parroquia se nutre y entrega aquí, en el 421. Jóvenes, mujeres, matrimonios, como los que integran el movimiento La Familia de Nazaret, al que pertenece Miguel Arancibia. Miguel es el padre de Daniel,
el joven al que acompañamos en su visita nocturna a los mendigos de la línea del tren. Miguel lleva 5 años ligado a la parroquia. Creo que uno sufre mucho cuando ve a estas personas que deambulan, que son como muertos vivientes, y que nadie lo acoge, nadie le da una palabra, nadie lo... sino que hay indiferencia. Es una forma de encontrar al Señor también. Cuando es que hay una vocación de servicio en el trabajo que tú haces, muy ligado a Dios. Entonces de repente nos encontramos con esta obra que tenía el padre acá y la primera vez se fue a venir a mirar un poco. En el 421, un equipo médico y de enfermeras de la Cruz Roja atiende a estos singulares vecinos de la matriz. ¿Te gusta lo que hace, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque yo siento que soy igual que ellos. Y porque en ellos he encontrado más, ¿cómo le diré? Más sinceridad. Y más agradecimiento que las personas que se creen normales, por decirlo así. Porque soy pobre, te convencieron que me dejaras. Tendrás con otra lo que tú quieres, menos amor. En la capilla juraste amarme toda la vida. El ser gerente de una empresa es muy poco, ¿verdad? Es una parte de la vida, ¿no? Es una parte dura y que le falta un poco de humanidad. En cambio aquí está el hombre, el ser humano, el querible. Aquí uno le recuerda que todos los hombres son iguales. Aunque hay mucha gente que quiere y empeña en decirse que ellos son distintos, yo no me creo que sean distintos. Aquí está Manuel, el que vive junto a la línea del tren. Más allá, otros rostros ya vistos en la calle nos saludan. Alguien me hiciste mal, y sin embargo te quiero, porque sois el mensajero y el alma del arrabal. Yo sé que instinto fatal, trae tu nota sentida, que en la mitonga bonita el corazón se me ensancha, como pidiéndome cancha el dolor que hay en mi vida. Patricia Castillo, la directora del TAC, también viene los domingos. Ella es una de las pioneras del trabajo con los alcohólicos de la matriz. Yo siento que siempre pensamos que en este como submundo, entre comillas, no podemos aprender de él ni encontrar gente humanamente valiosa. Pensamos casi que somos desechos de la sociedad. Nosotros hemos encontrado no solo gente valiosa, sino gente de la que hemos aprendido mucho. Ellos quieren tener un espacio, quieren tener, saber que alguien los escucha. Sentirse personas, que no son una escoria humana, un lastre, que son personas igual que nosotros, que por diferentes cosas de la vida su camino ha sido equivocado y muchas veces porque nosotros que somos la sociedad no le hemos brindado oportunidad. Lo más importante que sucede en el 421 no es tanto que les damos un desayuno o un almuerzo, es que podemos darle un poco de afecto, podemos hacerlos sentirlos que a alguien le importa. Me siento así como que estoy construyendo algo. Y eso, bueno, a nosotros es importante. Platanito. Sírvelos para el almuerzo. ¿No ves como ellos también traen cosas? Platanitos, He visto gente llegar con 3 bolsitas de té para compartir ese día, ¿no es cierto? Con una taza de azúcar y así comienza eso, ¿no? Entonces, pucha, ¿cómo no aprender de ellos esas cosas? El almuerzo llega. El almuerzo lo es todo. Es el momento para compartir y para reencontrarse. No. Se destiñó, por la lluvia que cayó.
cariño se destiñó, igual que tu cariño. Aquí me han tratado bien a mí, no tengo nada que decir. A mí me conocen todos por el chico Liberti. Y yo porque yo me porto bien. Me gusta, por ejemplo, el alcohol. No tengo nada que decir. Me gusta el alcohol, pero que yo sé tomarlo y medito y lo sé tranquilamente. No escudo con nadie y todo, cuestión. Andar peleando, no, ninguna cosa. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón. Me vine a cordillera en busca de tu amor. Fuiste al cerro alegre, yo quiero. Por ti, mi buena musa, no me hagas no misma. ¿Cómo se ve el país desde aquí? Se ve como un país, se ven como dos países, ¿no? O más bien varios, pero en sus extremos se ve un país bullante y feliz, tal vez progresista, con adelantos de todo tipo, ¿no? Con despilfarros increíbles, ¿no? Desde el punto de vista de acá. Y por otro lado se ve un país que es este, ¿no? Con una miseria tan grande. Entonces, en definitiva, un país atravesado por una injusticia tremenda. Bueno, yo creo que somos todos culpables, ¿no? Yo creo que el sistema que hay en Chile hoy día es muy cruel, ¿no? El que tiene plata y el que tiene elementos surge, y el que no, a vista y paciencia de todo el mundo, lo dejan irse y se vayan. Y eso yo nunca lo he soportado en esta concha, mi principio. Yo pienso que, y lo pienso hace harto tiempo, de que es la única cosa buena que hizo la vida. ¿Qué son ellos para ti, esta gente que viene aquí? Ellos son un motivo que te hicieron posible andar en esto. Ellos son. Porque sin ellos, así les decía yo en el desayuno, sin ellos son lo importante, no nosotros. En realidad para mí ellos ya pasaron a ser algo como mi familia. Para mí ellos son ya mi familia. El padre Pepo ha ido en el intertanto a oficiar la misa. La iglesia, como siempre, se llena. El barrio siente que aquí hay algo más que consignas, palabras y ritos repetidos. El padre Pepo es el responsable de ello. Y en el momento cúlmine de la misa, cuando se recuerda la crucifixión, es inevitable pensar en una muerte más cercana y más real que acecha afuera, en las calles del barrio de La Matriz. La misa ha terminado este domingo, aquí en el barrio de La Matriz. Pero habrá otra dentro de 7 días más. Y prácticamente con los mismos protagonistas. También dentro de 7 días nos encontraremos nuevamente a esta hora en El Mirador, en Televisión Nacional. Buenas noches. Con toda su bondad, sería factible que de corazón, palabra y pensamiento me regalara una moneda para servirme una pitufita de vino. Hay dos notas. Thank you, hermano. Goodbye.